Buenos días, oyentes. En esta ocasión, yo y mis compañeros vamos a exponerles sobre este proyecto de ciencias llamado planta de energía a través de planta. ¿Cómo podría funcionar esto? Bueno, yo me llamo José Sol Cárdenas Mesa, mi compañero Alexander Alviri Mamani, vamos a explicarles cómo podría funcionar. Le dejo con mi compañero. Básicamente, lo que hicimos en esto, o los materiales que tiene, es básicamente dos cables de diferentes colores para poder diferenciar cuál será el cátodo y cuál será el ánodo. También es un envase, una planta y un multímetro para ver cuánta energía se cauda. El procedimiento que hemos hecho para hacer esto básicamente es recostar una malla de metal y conectarla al cable positivo. Hicimos lo mismo pero con cobre en el cable negativo. Básicamente, lo que hace esto, al estar debajo de acá, la planta en sí misma ya produce bacterias fotosintéticas. Lo cual, vamos a aprovechar esto y la poca información que se tiene de este mismo tema en utilizarlas para tener energía, una energía renovable y constante, digamos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cuánto produciría esta planta en sí sola. Esta planta en sí sola produciría un total de 50 a 60. Eso también puede depender del agua que tenga la planta en sí misma en ese mismo momento. Hay plantas que producen muchas más bacterias fotosintéticas, las cuales nos pueden ayudar mucho más en este proceso si ustedes quieren. Recuerden que mientras más grande sea, también más va a tener más energía, va a poder ser acabada del último. Para que toque el resumen. Buenas tardes, yo soy Milan Anco y el resumen de nuestro proyecto es hacer en zonas rurales poder, ¿cómo se llama?, dar energía a los que no tienen luz. Como ya explicó mi compañero, esto, o sea, una planta nomás puede sacar aproximadamente un medio voltio. Eso quiere decir que si lo conectamos a más plantas en una fuente de energía, nos puede dar una gran capacidad de energía, lo cual podría proyectar un foco, luz o mínimo cargar el celular. Ese sería el resumen de nuestro proyecto. Para finalizar, les dejo a mi compañero con las videos. Este proyecto lo hemos hecho con nuestros compañeros para la Feria de Ciencia. En conclusión, podemos sacar ese resumen. Claro está que para una producción mayor tendrá que ser una producción mucho más grande para pueblos alejados o pueblos cercanos para sacar el mayor provecho a los cultivos, etc. Prácticamente el proyecto varía de unos 40 a 50 soles. Pero esto contando el multímetro, que es lo que más cuesta, aunque un multímetro puede repartirse entre varias plantas. Esto solo sirve para medir cuánta electricidad produce. Ese sería nuestro proyecto. Somos de la institución educativa Manuel Benito Linares. Y gracias.